Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial de TVN y Canal 24 Horas. Están a instantes de comenzar este juramento del primer cambio de gabinete, Gonzalo Ramírez, de la época del presidente Sebastián Piñera. Sí, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a todos a través de TVN y Canal 24 Horas, mostrando lo que está ocurriendo en el Salón Varas. Ya en plena pantalla ustedes pueden observar al presidente de la República, Sebastián Piñera. Claudio Fariña está en ese lugar. Claudio, buenas tardes. A continuación, hace uso de la palabra el subsecretario del Ministerio del Interior, señor Rodrigo Ubí. Muy buenas tardes. Procedo a dar lectura a los decretos supremos de aceptación de las renuncias y nombramientos de las señoras y señores ministros de las carteras que se indican. Acepta renuncia del señor Ministro de Defensa Nacional. Decreto número 30, Santiago, 14 de enero de 2011. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República de Chile y teniendo presente el antecedente adjunto, decreto. Acéptase a contar de esta fecha la renuncia presentada a su cargo de ministro de don Jaime Nicolás Rabinet de la Fuente en el Ministerio de Defensa Nacional. Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese. Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la República. Rodrigo Hinzpeter Kirchner, Ministro del Interior. Acepta renuncias de ministros de Estado en las carteras que se indican. Decreto número 32. Santiago, 16 de enero de 2011. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República de Chile y teniendo presente el antecedente adjunto, decreto. Acéptase a contar de esta fecha las renuncias presentadas a sus cargos de ministro de Estado en las carteras que se indican. Doña Camila Merino Catalán en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Don Ricardo Raineri Bernheim en el Ministerio de Energía, don Felipe Guillermo Morandé Lavín en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese. Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la República. Rodrigo Hinzpeter Kirchner, Ministro del Interior. Nombra ministros de Estado en las carteras que se indican. Decreto número 33. Santiago, 16 de enero de 2011. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República de Chile, decreto. Nómbrase a contar de esta fecha como ministro de Estado en las carteras que se indican a las siguientes personas, quienes por razones impostergables de buen servicio deberán asumir sus funciones sin esperar la total tramitación del presente decreto. Don Andrés Salamán Zavala, en el Ministerio de Defensa Nacional. Doña Evelyn Matei Fornet, en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Don Pedro Pablo Razzuri Domínguez, en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese. Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la República. Rodrigo Hinzpeter Kirchner, Ministro del Interior. A continuación, Su Excelencia el Presidente de la República procederá a tomar juramento a las señoras y señores ministros recién señalados. Don Andrés Salamán Zavala, en el Ministerio de Defensa Nacional. ¿Juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de ministro de Estado que se os ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí, juro. Lo felicito, ministro. Y le entrego, ministro, una carpeta con lo que son sus principales tareas como ministro de Defensa de nuestro país. Gracias, presidente.
Doña Evelyn Matei Fornet, en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de ministra que se os ha conferido, conforme a la Constitución y las leyes? Sí, juro. La felicito, ministra, que tenga una muy buena labor y le entrego tarea para la casa. Pablo Errázuriz Domínguez, en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Buenas tardes. ¿Juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de ministro que se os ha conferido, sí, conforme a la Constitución y las leyes? Sí, juro. Don Lorenz Colborn Riveros, en el Ministerio de Energía. ¿Juráis o prometéis ejercer fielmente el cargo de ministro que se os ha conferido, conforme a la Constitución y las leyes? Te juro que sí. Lo felicito, ministro. A continuación, hace uso de la palabra Su Excelencia el Presidente de la República de Chile, don Sebastián Piñera Echenique. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en el Salón Mon Varas, un salón que encierra una larga tradición republicana en nuestro país. Y desde este salón quiero agradecer muy sincera y profundamente a los ministros que hoy dejan nuestro gabinete. Agradecerles por una labor patriótica, comprometida, leal, al servicio de la patria.
al servicio de nuestro gobierno y al servicio de todos los chilenos. Les tocó ejercer un poco más de 10 meses como ministro de Estado, durante los cuales, y todos lo sabemos, Chile vivió tiempos muy difíciles y exigentes, pero también tiempos históricos y muy fecundos. Difíciles y exigentes, porque este gabinete, durante estos primeros 10 meses de gobierno, debió enfrentar una crisis financiera internacional, un devastador terremoto, la instalación después de 20 años de un gobierno de otro signo político, el accidente en la mina San José y los desafíos propios de todo gobierno. Pero también estos 10 meses han sido tiempos históricos y fecundos. Nos tocó celebrar nuestro bicentenario y protagonizar y liderar un verdadero renacimiento de nuestro país, de nuestra economía y de nuestra sociedad, e iniciar grandes reformas estructurales que yo estoy seguro le van a cambiar y para mejor la vida a todos y cada uno de los chilenos. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Y nosotros siempre hemos pedido que queremos que nuestro gobierno sea juzgado no solo por las buenas intenciones, que ciertamente las tenemos, sino que sobre todo por los buenos resultados, que son los que esperamos cambien para mejor la vida de los chilenos. Y el balance de estos 10 primeros meses de gobierno es un balance sólido y macizo, del cual tenemos un legítimo derecho de sentirnos contentos y orgullosos. Por de pronto, en materia de crecimiento económico, logramos dejar atrás una recesión y recuperar la fuerza del crecimiento. Y hoy día nuestra economía crece en forma fuerte, sana y sustentable. Logramos recuperar la capacidad de creación de empleos. Y este año va a ser el año de mayor creación de empleos en la historia de nuestro país, con cifras cercanas a los 400.000 nuevos empleos, lo cual hace muy poco tiempo atrás, para muchos, parecía una meta imposible. Logramos recuperar el dinamismo de la inversión, que la productividad nuevamente se incrementara y no disminuyera, que nuestras exportaciones recuperaran la senda del crecimiento. Pero además de eso, hemos iniciado las grandes reformas que nuestro país requiere con urgencia y que llevaban demasiado tiempo postergadas. Las reformas para darle una educación de calidad a nuestros hijos, una salud digna y eficaz a nuestras familias. La reforma para devolverle a la gente su derecho a vivir con mayor paz y seguridad. Para empezar a derrotar y no seguir retrocediendo frente a la pobreza. Para mejorar el acceso al empleo, a un empleo más digno y con respetos a los derechos laborales de todos los trabajadores. La reforma para hacer más compatible el crecimiento de la economía con la protección de nuestro medio ambiente y la provisión de energía. Y también una reforma para hacer más joven, más vital, más participativa, más verdadera nuestra democracia. Quiero también compartir con ustedes que a pesar de todos estos logros, estamos muy conscientes que aún nos queda un largo camino por recorrer. Y por tanto no nos vamos a dormir en los laureles, sino que al revés. Los logros son el mejor estímulo para seguir trabajando cada día con mayor fuerza y compromiso. Quiero también dar la más cálida y cariñosa bienvenida a los ministros que se incorporan hoy día a nuestro gabinete. Y advertirles que gobernar no es fácil.